Buenas tardes a todos quienes nos acompañan el día de hoy acá a esta conferencia de prensa. Pues informar y rechazar las declaraciones del señor Alejandro Yamatei el día de hoy por la mañana, diciendo que el día de mañana pues nos va a colocar estado de prevención. Nosotros como acción colectiva y agradeciendo el acompañamiento del diputado Aldo Dávila, pues rechazamos rotundamente las declaraciones del señor presidente. Ya se dio cuenta que esta plaza sí tiene fuerza, que esta plaza sí la tomamos las y los guatemaltecos, que estamos hartos y cansados de sus mentiras, de sus falsedades, de sus rollos. Y pues el día de hoy estamos convocando esta conferencia de prensa para decirle que deje de ser ridículo. Que en la plaza el día sábado se demostró que no son solo unas cabecitas las que están indignadas, porque así lo dijo el día de hoy en la mañana. Es nefasto su actor, es asquerosa sus declaraciones, ya no tienen sentido. Y que nos diga por qué mandó a Miguelito mejor al extranjero. Eso estamos pidiéndole hoy, que nos diga dónde está el dinero y dónde están las vacunas. Dejo en acompañamiento a compañeros de Acción Colectiva para que podamos ahondar más en esta conferencia de prensa. Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy estamos acá en contra, manifestando el rechazo del estado de prevención que el gobierno ha impuesto con el fin de callar al pueblo, con el fin de decir de que es prevención, porque acá nos venimos a contagiar cuando venimos a expresarnos, cuando venimos a manifestar, cuando en realidad la prevención la quiere para él. La prevención la quiere para él porque quiere limitar al pueblo que se exprese para él evitar su renuncia, que es lo que está pidiendo el pueblo últimamente. Entonces, manifestamos esta acción del presidente y de todo su gobierno. Así que, como acción colectiva y como instituciones también de niñez, estamos en contra de estas acciones que quieren callar al pueblo. Muchas gracias a la prensa presente y a la ciudadanía, y para quienes también están grabando esto para pasarlo a Henry Reyes, gracias también. Díganle a esta gente que no tenemos miedo. El que tiene miedo es Alejandro Yamatei, porque para decir que coloca un estado de prevención para evitar las manifestaciones, porque las manifestaciones están regando el COVID, es una grave mentira. Tiene los centros comerciales abiertos, tiene iglesias, han hecho eventos artísticos. El transporte público está cundido de gente sin ninguna protección y ahí no hay necesidad de establecer estado de prevención. Le dio temor a la cantidad de gente que el sábado estuvo acá y a la creciente protesta en contra de la forma nefasta en que ha manejado la pandemia. No quita hospitales, se robó más de 600 millones de dólares de los préstamos del año pasado en los programas COVID, y los 650 millones de quetzales que le fue a transar con el fondo ruso para la vacuna, que no sabemos cuánto de regalía le va a quedar a él. Pedro Brolo fue a negociar eso a Rusia, no fue a pasear. Y mientras tanto, ¿dónde está el dinero y dónde están las vacunas? Alejandro Yamatei es un presidente asesino responsable de más de 9.600 muertes por la pandemia que pudieron haberse evitado. No equipo hospitales, ahorita hay niños y niñas intubados. Entonces, rechazamos este autoritarismo, esta imposición de un estado de prevención que limita garantías constitucionales. Esto es ilegal, es ilegítimo. Y vamos a mantener nuestra voz de protesta. No vamos a callar. Yamatei tiene que renunciar y por eso la ciudadanía va a continuar alzando su voz. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a Acción Colectiva y a la Plataforma Cívica que el día de hoy han convocado esta conferencia de prensa, donde es por demás absurdo este estado de calamidad y lo que es un estado de prevención, y que lo que muestra es la cobardía de Alejandro Yamatei. Alejandro Yamatei tiene miedo de la ciudadanía y por eso este estado al que hoy nos fuerza. Definitivamente vemos cómo se fue a una boda con su casero,
hace algunos meses a la boda de un diputado y ahí no tuvo miedo. Eso no lo reprimió, pero sí reprime a la ciudadanía. Y no son 150 pelones, Alejandro Yamatei, y lo sabes. Si hubieran sido 150 pelones, no estuvieras con el temor y el miedo que te llevó hoy a ponernos este estado de prevención. Únicamente con sus ministros corruptos, cobardes e inútiles. Porque si ellos estuvieran actuando como deberían, el país no estuviera como está. Se exige la renuncia de Alejandro Yamatei y de todo su nefasto gabinete, que el día de hoy lo acuerpó para poner este estado de prevención, que lo que hace Edgar es impedir las garantías constitucionales. El día de hoy no hay vacunas, a pesar de que el Congreso de la República le aprobó 1.500 millones de quetzales, y estoy más que seguro que los que están acompañándonos hoy en esta conferencia de prensa, como ciudadanía, no les llegó tampoco ningún programa social. Alejandro Yamatei, cobarde, como siempre, nos pone este estado de prevención en el que lo que hace es limitar las garantías, y lo hace porque teme que las plazas se sigan llenando, como fue evidente el sábado anterior. Muchas gracias.